Continuamos en el segmento La Noticia de la Primavera por TV Cosmos, el canal oficial. David Wong, Alta Peluquería, luce tu cabello sin temores, lúcelo siempre. Ubícanos en la avenida Fátima 127, Urbanización La Merced, o separa tu cita al 420951. Gracias David Wong por el peinado y maquillaje en esta primavera. Y vamos a continuar con las noticias. Vamos a informarles que fue coronada Vania, primera reina del Club Leo. Proclamo, el presidente del Club de Leones, Trujillo Juventud Centenario, compañero León, Hans León Reyes, en uso de las facultades que le confieren los estatutos y reglamentos del club, proclama a Su Majestad, Vania Primera, como reina del Club de Leones, Trujillo Juventud Centenario, en el presente año leonístico 2017-2018. Quiero agradecer a Dios y a mi familia por el apoyo y a los socios de mi club de Leones Trujillo Juventud Centenario por haberme elegido como para representarlos en este Festival de la Primavera. Ya lo sabe, puede seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, TV Cosmos, el canal oficial de Primavera. Somos fabricantes, crecemos juntos brindando confianza y calidad a nuestros clientes. Ubícanos en el Centro Comercial La Bahía, están 16 y 17, o llámanos al 993-774-789. Gracias Boutique Valenciana Shoes por el calzado que lucimos en esta primavera. Vamos a continuar con información y ahora escuchemos las opiniones de los trujillanos respecto a las expectativas de este festival. El primer festival de la primavera de Trujillo se realizó en 1950 y después de 67 años. Esto es lo que piensan algunos trujillanos sobre el evento que es organizado por el Club de Leones de Trujillo. Supongo yo que van a incorporar nuevos personajes, nuevas figuras, además de las tradicionales guaripoleras, otros atractivos para... El corso, las actividades previas que hay de las bastoneras que vienen de extranjero. ¿Qué le gusta más de todo lo que me acaba de enumerar? De toda la alegría que hay en el pueblo, porque todos gozan de la actividad. Bien, pero lamentablemente la plaza de armas está cerrada, ¿no? O sea que ahí se recibía a las reinas para el desfile, pero de todas maneras va a haber un corso. Lógico, porque es una que pasa año tras año, ya estamos nosotros pues acostumbrados a eso, y la verdad que motiva, inquieta, pone dinámica a las personas mayores como yo, y nos llena de dicha, de alegría. Hasta aquí llegó el segmento La Noticia de la Primavera. Ya lo saben, TV Cosmos es el canal oficial de la primavera. Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Nos reencontramos en una próxima edición. Permiso.